es una muestra de pintura, se llama Pintando Biagetti, por la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Patagones. Es una muestra que se viene gestando ya hace desde junio, y se eligió la fecha en junio y coincidió con toda esta situación que se está viviendo en la universidad, y nos pensamos que era una buena propuesta para visibilizar un poco. Son estudiantes de primero a cuarto año, ellos son los estudiantes, así que les paso la posta para que cuenten un poquito de qué se trata. Okay, ¿estudiante de qué año sos? Estudiante de segundo de realizador en artes visuales. Bien, contanos un poco cómo estuvieron preparando esta muestra, cuáles son las expectativas también. Y bueno, las expectativas son altas, la verdad que estuvimos trabajando durante todo el año, así que bueno, la idea es invitar a toda la comunidad de Viedma y Patagones. Se va a estar inaugurando mañana a las 6 de la tarde y va a estar hasta el 31 de octubre, así que bueno, esperemos que la disfruten. Bien, por acá Simón, me comentabas, ¿de qué año? De cuarto año, el profesorado en artes visuales, y bueno, espero que vengan a disfrutarla. Realmente es interesante lo que van a tener para observar. Creo que siempre las obras se enmarcan en un contexto social, político y económico, indistintamente si la obra realmente hace alusión al contexto, pero bueno, son producto de la situación que se está viviendo, y creo que lo que tienen para observar y lo que tienen para dar estos artistas es muy interesante, así que bueno, se invita a toda la comunidad. El arte es una de las disciplinas que se considera elitista, entre otras cuestiones porque se plantea de que no genera conocimiento y que es muy bohemia, y sin embargo no es de tal forma, pero bueno, tendrían que venir para ver y comprobar por sus propios ojos, ¿no? Siendo artes visuales, de que no se trata de eso. ¿Y de cuántas obras estamos hablando que vamos a tener aquí expuestas más o menos? ¿Se acuerdan? 70 más o menos, 70 estudiantes estamos exponiendo. Bien, me contabas entonces que inaugura este martes, ¿y hasta cuándo va a poder visitarse? Hasta el 31 de octubre. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Los esperamos.